absolutamente nada. Pero ahí está una. Y aquí está otra. Y aquí está la otra. Si hay movimiento en la pata, le vamos a poner una por fuera. Y aquí tengo otra que ya soldé abajo. Y aquí tengo otra arriba que ya soldé también. Me resta soldar la de las chapas. Fíjense bien, esto es muy importante. Fíjense, aquí está el taquete. Aquí está el taquete. Pero fíjense cómo tiene un poquito de luz. No está pegado al tubular. ¿Por qué razón? Porque aquí quiero meter el cincel de esta manera, aquí entre medio. Y solo abrirle un poquitito, miren. En cuanto se separen las pijas, en cuanto se separen las pijas de lo que son las chapas, sóldalo. Para que no tengas que rebajarle a las pijas. Igual si le tienes que rebajar va a ser muy poquito, compañeros. ¿Ya me explico? No hay necesidad de pegarlo acá, pero yo nomás le voy a abrir un poquito. Y es algo que les quería compartir. Muy bien, chequen el piso. Cuando están bien liberaditas, compañeros, nos tiene que quedar la misma separación. Fíjense, aquí voy a meter mi uña. Está exactamente igual, ni más alta ni más baja. Esto también indica que el piso está bien colocado, porque muchas veces tienen el desnivel hacia abajo, hacia la puerta, hacia la salida de la puerta. Y ha habido personas o ha habido momentos que yo cuando instalo una puerta, pega. Entonces tienes que romperle y a, lo que les voy a recomendar, si un día llega a suceder eso, ciérrenla y condenenla otra vez. Despeguen, no despeguen las varillas de arriba, despegan las cuatro varillas y nomás la van a sacar un poquito hacia acá para que la puerta abra como un poquito inclinada. Porque eso muchas veces lo van a tener que hacer, espero que no, pero siempre hay que estar, pues siempre hay que tener alternativas. Fíjense, aquí las patas van a tener movimiento, miren. Fíjense en el abrir y cerrar de la puerta, ¿eh? Esa es la que más se mueve. No se mueve casi, ¿verdad? No. Pero casi igual, de igual forma. Ahí sí se movió. No se mueve, ¿verdad? Al sí. Final. Ah, para que, es que ese movimiento es el que... Bien la puedo dejar así, compañeros, pero este movimiento luego nos afecta. Empieza a afectar a que se mueve la puerta. Y mira, la vamos a regresar a su lugar y le hacemos su hoyo. Sí se va a quemar, pero solamente ahí es donde va. Este va a ser el único hoyo o la única quemada que va a tener por fuera la puerta. Pero pues la vamos a retocar. Fíjense cómo vamos a meter el taladro, sin que pegue al marco de la puerta. Vamos a tratar de que entre la punta aquí. Este vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo lo menos, menos abajo, porque no se note tanto. Cuando abra, ese uno va a ser el de caña. Unos 2-3 segundos. Los voy a invitar a que nos acompañen. Las personas en YouTube que no saben de nuestra página de trabajo, Herrería Artesanal Los Arcos, les pido que vayan y ahí pueden encontrar muchísimas imágenes de procesos y de muchísimas cosas también. Les vamos a transmitir un poquito en vivo lo que estamos haciendo y al final nomás, porque ya ven cómo son. Luego
Luego no se puede. Si hay alguna pregunta, si alguien está de televidente y nos quiere preguntar algo, ahorita es el momento. A ver, ve por fuera otra vez para que vean por qué razón lo vamos a poner por fuera. Fíjate cómo tiene su movimiento. Ese movimiento que tenemos en el marco y en el marco queremos que se elimine. ¿Están de acuerdo? Ahí se tiene un poquito de movimiento. Se lo vamos a quitar. Ay, ay, ay. Muy bien, vamos de gane, ¿ya vieron? Y solita la voy a dejar ir, ¿cómo se va a cerrar solita? Vamos, solita, sin que sea tan fuerte. ¿Qué hubo? Parece automática, ¿verdad, compañeros? Muy bien, ya nos vamos, ya no hay más preguntas. Así que no tengo nada más que decir, más que gracias. Muchas gracias por el apoyo que nos dan, por ponerle me gusta a los videos, por compartirlos y por estar siempre pendiente de nosotros. Las personas que estén por comprar herrería, ampliamente les recomiendo, si nos están viendo en otro país, en otro estado, y quieren algo similar y no me lo quieren comprar a mí, yo les doy la opción a todos los herreros en el mundo entero de que vayan a mi canal de YouTube y puedan realizar una puerta como esta. Si la pueden mejorar, excelente, pero si no, por lo menos háganla igual y yo les garantizo un camino de éxito toda la vida, compañeros. No va a haber un día que no trabajes, así de fácil. No va a haber un día, solo que no quieras trabajar. Agárrate tu descanso, sábado y domingo, y dale para arriba, compañeros.